En su visita a San Gil este domingo en la tarde, el expresidente Álvaro Uribe Vélez decidió reunirse con el grupo y los seguidores del candidato Álvaro Josué Agón Martínez. Ni la avanzada de seguridad de Uribe Vélez ni el grupo de trabajo del candidato conservador tenían prevista la visita del expresidente, logrando brindar las garantías necesarias para el encuentro que se efectuó en las instalaciones del antiguo Club Campestre en San Gil. En su discurso, Uribe Vélez brindó varios consejos al candidato Agón Martínez relacionados con la generación de empleo, la seguridad necesaria para el desarrollo del turismo, los programas sociales para los jóvenes, mujeres, cabeza de hogar, adultos mayores y demás públicos, agregando que San Gil tiene todo el potencial cultural, histórico, el capital humano y los atractivos turísticos para ser un territorio seguro. Hoy los veo alegres, hoy los veo optimistas. Los veo con ilusión, mi tocayo, quien tanto aprecio. Han logrado unos alcaldes de valla vial, de vivienda, todavía de mil y pico personas analfabetas. Todo eso es cierto, el país no es un paraíso, pero hoy hay bases para construir. Agregó en su discurso Uribe Vélez que si Agón Martínez llegara a ser alcalde de San Gil, deberá cumplir todo lo que dice en su plan de gobierno, dando énfasis en la seguridad. Haga todo lo que está diciendo que lo necesita San Gil, pero proteja ese huevito de la seguridad. Que sin eso no resulta lo demás. No resulta lo demás. Mire, donde hay secuestro, no hay empleo. Donde hay secuestro, no hay ingresos para resolver los problemas de los ciudadanos pobres. Mi insistencia en los tres huevitos ha sido por esto. El expresidente Uribe Vélez agregó que se ha creado en el partido de la U la necesidad interna, afirmando que debe haber una coalición con el Partido Conservador Cambio Radical, entre otros, afirmando que ve con civismo la competencia que existe en San Gil para la alcaldía. Jamás podría venir aquí a crear discordia. Lo único que queremos es ayudar a sembrar civismo, de lo cual ustedes le han dado un gran ejemplo a toda Colombia. Por su parte, Álvaro Josué Agón agradeció la presencia del expresidente Uribe Vélez, afirmando que el exministro Óscar Iván Zuluaga lo llamó el sábado en la noche para comentarle que el exmandatario de los colombianos quería reunirse con él, organizando el evento en mediodía. Thank you.